Muchas gracias por elegir la videoformación como método de aprendizaje y refuerzo. En esta videoexposición abordamos las oraciones subordinadas sustantivas de complemento directo. Las oraciones subordinadas sustantivas de complemento directo son las que cumplen la función de complemento directo del verbo principal. Fijémonos en estos ejemplos. Quiero que me acompañes. Que me acompañes es el complemento directo del verbo quiero, que es el verbo principal. Dijo que ella no había participado. Que ella no había participado es el complemento directo del verbo dijo, que es el verbo principal. No sé si estoy equivocado. Si estoy equivocado es el complemento directo del verbo sé, que es el verbo principal. Para comprobar que estamos ante una oración sustantiva de complemento directo, debemos tener en cuenta estos dos aspectos. Las subordinadas sustantivas de complemento directo se pueden sustituir por el pronombre eso y por su plural esas cosas. Como consecuencia de esto, las subordinadas sustantivas de complemento directo se pueden sustituir por el pronombre lo. Veámoslo mediante ejemplos. Quiero que me acompañes. Quiero eso. Lo quiero. Dijo que ella no había participado. Dijo eso, lo dijo. No sé si estoy equivocado, no sé eso, no lo sé. Los nexos que introducen a las oraciones subordinadas sustantivas de complemento directo son las conjunciones que y si y los pronombres interrogativos cual, cuáles, quién, quiénes, qué, cuántos, cuántas, cuántos, cuántas y los adverbios interrogativos dónde, cuándo, cómo, como con tilde, como sin tilde y cuánto. Algunos ejemplos son estos. Me dijo que regresaría pronto. La subordinada sustantiva de complemento directo es que regresaría pronto. Me lo dijo. Me pregunto si esto tiene sentido. La subordinada sustantiva de complemento directo es si esto tiene sentido. Me lo pregunto. No sabemos quién lo ha roto. La subordinada sustantiva de complemento directo es quién lo ha roto. No lo sabemos. Dinos dónde está. La subordinada sustantiva de complemento directo es dónde está. Dínoslo. Los pronombres interrogativos, además de nexo, realizan dentro de la sustantiva otra función que hay que distinguir en cada caso. Por ejemplo, en no sabemos quién lo ha roto, la oración subordinada sustantiva es quién lo ha roto y el nexo es quién. Este nexo además realiza la función de sujeto de la subordinada sustantiva. Todos los pronombres interrogativos cumplen una función que hay que determinar en cada caso dentro de la subordinada sustantiva. Esto es importante. En este último ejemplo, dinos dónde está, la subordinada sustantiva de complemento directo es dónde está. En esta oración, el nexo es el adverbio interrogativo dónde, que además de nexo es complemento circunstancial del verbo estar. Todos los adverbios interrogativos cumplen la función de complemento circunstancial dentro de la oración sustantiva. Insisto, esto es importante indicarlo. Cuando la oración subordinada sustantiva de complemento directo lleva el verbo en infinitivo, el nexo no aparece, a no ser que la oración sea una interrogativa indirecta. Son casos como estos. Solicitó salir una hora antes. La subordinada sustantiva de complemento directo es salir una hora antes. Solicitó eso. Lo solicitó. Quiero comer algo. La subordinada sustantiva de complemento directo es comer algo. Quiero eso. Lo quiero. No sé si creerte. La subordinada sustantiva de complemento directo es si creerte. No sé eso, no lo sé.
Vamos a pasar ahora a un bloque de ejercicios en los que se deberán indicar los nexos y señalar las oraciones sustantivas de complemento directo. Además, deberá emplearse el pronombre eso en lugar de la subordinada sustantiva o su plural esas cosas. O, si se prefiere, esto, aquello y estas cosas, aquellas cosas. En el caso de los pronombres y adverbios interrogativos, debe indicarse además qué función realizan aparte de la función de nexo. Es decir, vamos a responder a estas preguntas. ¿Cuál es el nexo? ¿Cuál es la oración subordinada sustantiva? ¿Cómo quedaría la oración al sustituir la sustantiva por el pronombre eso? ¿Qué función realizan el pronombre o el adverbio interrogativo además de la función de nexo? Recordemos que, al ser de complemento directo, el pronombre eso debe ser sustituido inmediatamente por el pronombre átono lo. Esto sucede en todos los casos en que la subordinada sustantiva sea de complemento directo. Por lo tanto, así ocurrirá con todas las oraciones de esta serie de ejercicios básicos. Al final, aportaremos las soluciones. Quería asegurarse de que no mentíamos. Deseaba saber la verdad. Dijo que se comprometía a completar todas sus tareas. Prefiero que me devuelva el importe. Ignoro si es soltero o casado. Hay que ver si hacemos algo en su favor. Todavía no sabemos cuál ha elegido. Ignoramos cuántos se han quedado sin entrada. Nadie supo dónde habían estado por la mañana. Nos preguntó cuándo íbamos a regresar. Quería asegurarse de que no mentíamos. ¿Cuál es el nexo? No tiene nexo porque la subordinada es de infinitivo. ¿Cuál es la oración subordinada sustantiva? Asegurarse de que no mentíamos. ¿Cómo quedaría la oración al sustituir la sustantiva por el pronombre eso? Quería eso. Lo quería. ¿Qué función realizan el pronombre o el adverbio interrogativo, además de la función de nexo? Como no hay nexos de este tipo en esta oración, esta cuestión no puede contestarse. Dentro de esta subordinada sustantiva se encuentra otra subordinada sustantiva, de que no mentíamos, que realiza la función de complemento de régimen. Esto se estudia en otra videoexposición. La preposición de está exigida por el verbo asegurarse, asegurarse de algo. Deseaba saber la verdad. ¿Cuál es el nexo? No tiene nexo porque la subordinada es de infinitivo. ¿Cuál es la oración subordinada sustantiva? Saber la verdad. ¿Cómo quedaría la oración al sustituir la sustantiva por el pronombre eso? Deseaba eso, lo deseaba. ¿Qué función realizan el pronombre o el adverbio interrogativo además de la función de nexo? No hay nexos de este tipo en esta oración, por lo tanto, esta cuestión no puede contestarse. Dijo que se comprometía a completar todas sus tareas. ¿Cuál es el nexo? El nexo es la conjunción que. ¿Cuál es la oración subordinada sustantiva? Que se comprometía a completar todas sus tareas. ¿Cómo quedaría la oración al sustituir la sustantiva por el pronombre eso? Dijo eso, lo dijo. ¿Qué función realizan el pronombre o el adverbio interrogativo además de la función de nexo? No hay ningún pronombre ni adverbio interrogativos de este tipo en esta oración, por lo tanto esta cuestión no puede contestarse. Dentro de la subordinada sustantiva de complemento directo indicada se encuentra otra subordinada sustantiva que realiza la función de complemento de régimen, puesto que lleva adelante la preposición a, que está exigida por el verbo. Comprometía, comprometerse a algo, y es completar todas sus tareas. Prefiero que me devuelva el importe. ¿Cuál es el nexo? El nexo es la conjunción que. ¿Cuál es la oración subordinada sustantiva? Que me devuelva el importe. ¿Cómo quedaría la oración al sustituir la sustantiva por el pronombre eso?
Prefiero eso, lo prefiero. ¿Qué función realizan el pronombre o el adverbio interrogativo además de la función de nexo? No hay ningún pronombre tampoco ni ningún adverbio interrogativo de este tipo en esta oración. Por lo tanto, esta cuestión no puede contestarse. Ignoro si es soltero o casado. ¿Cuál es el nexo? El nexo es la conjunción sí. ¿Cuál es la oración subordinada sustantiva? Si es soltero o casado. ¿Cómo quedaría la oración al sustituir la sustantiva por el pronombre eso? Ignoro eso, lo ignoro. ¿Qué función realizan el pronombre o el adverbio interrogativo además de la función de nexo? No hay ningún pronombre ni adverbio interrogativos de este tipo en esta oración. Por lo tanto, esta cuestión no puede contestarse. Hay que ver si hacemos algo en su favor. ¿Cuál es el nexo? El nexo es la conjunción sí. ¿Cuál es la oración subordinada sustantiva? Si hacemos algo en su favor. ¿Cómo quedaría la oración al sustituir la sustantiva por el pronombre eso? Hay que ver eso. Hay que verlo. ¿Qué función realizan el pronombre o el adverbio interrogativo además de la función de nexo? Como no hay ningún pronombre ni ningún adverbio interrogativo en esta oración, esta cuestión no puede contestarse. Todavía no sabemos cuál ha elegido. ¿Cuál es el nexo? El nexo es el pronombre interrogativo ¿cuál? ¿Cuál es la oración subordinada sustantiva? ¿Cuál ha elegido? ¿Cómo quedaría la oración al sustituir la sustantiva por el pronombre eso? Todavía no sabemos eso. Todavía no lo sabemos. ¿Qué función realizan el pronombre o el adverbio interrogativo además de la función de nexo? El pronombre ¿cuál? Cumple la función de sujeto de ha elegido. Ignoramos cuántos se han quedado sin entrada. ¿Cuál es el nexo? El nexo es el pronombre interrogativo ¿cuántos? ¿Cuál es la oración subordinada sustantiva? ¿Cuántos se han quedado sin entrada? ¿Cómo quedaría la oración al sustituir la sustantiva por el pronombre eso? Ignoramos eso. Lo ignoramos. ¿Qué función realizan el pronombre o el adverbio interrogativo además de la función de nexo? El pronombre ¿cuántos? Cumple la función de sujeto de se han quedado. Nadie supo dónde habían estado por la mañana. ¿Cuál es el nexo? El nexo es el adverbio interrogativo ¿dónde? ¿Cuál es la oración subordinada sustantiva? ¿Dónde habían estado por la mañana? ¿Cómo quedaría la oración al sustituir la sustantiva por el pronombre eso? Nadie supo eso. Nadie lo supo. ¿Qué función realizan el pronombre o el adverbio interrogativo además de la función de nexo? El adverbio ¿dónde? Realiza la función de complemento circunstancial del verbo habían estado. Nos preguntó cuándo íbamos a regresar. ¿Cuál es el nexo? El nexo es el adverbio interrogativo ¿cuándo? ¿Cuál es la oración subordinada sustantiva? ¿Cuándo íbamos a regresar? ¿Cómo quedaría la oración al sustituir la sustantiva por el pronombre eso? Nos preguntó eso. Nos lo preguntó. ¿Qué función realizan el pronombre o el adverbio interrogativo además de la función de nexo? El adverbio interrogativo ¿cuándo? Realiza la función de complemento circunstancial del verbo íbamos a regresar. Este verbo es una perífrasis verbal, ir a más infinitivo. Y por mi parte es todo. Espero que la videoexposición haya resultado de interés y de provecho. Le recuerdo al alumno que de forma paulatina podrá seguir encontrando en este campus virtual otras muchas videoexposiciones referentes a los distintos asuntos de lengua castellana y literatura, de ESO, de bachillerato y de ciclos formativos, así como videotutoriales sobre las pruebas de BAU de las diferentes comunidades autónomas de esta misma materia. Muchas gracias y, si así lo desea, hasta una nueva cita.